tras la eclosión lingüística del profeta la sala se vacía momentáneamente y el ambigu reclama la atención de las gargantas sedientas del público presente aquel espacio vital se convierte en un oasis donde no solo refrescar los garnates con jarabes de zarzaparrilla y otra licorería multicolor pues también era más que necesario para ir degiriendo aquella salva de cañones que se había lanzada desde el proscenio las diferentes conversaciones sobre el tema oído se entremezclaban entre sí como cables de un tendido eléctrico, mientras las espesas sumaredas del tabaco convertían aquel pequeño espacio en la misma boca de un volcán. No daría tiempo para más. Las copas de coñac y los habanos quedaron a medio camino mientras la inquietud muche del muchedumbre volvía a sus asientos. Don Emilio Castelar mira su reloj de bolsillo y con una ojeada al horizonte se arranca con una segunda parte de la civilización en los cinco primeros siglos del cristianismo. El silencio es tan sepulcral que hasta duele. Habían quedado claras las capacidades de una gran parte de los sofistas para que su mensaje no cayese en manos de la comercialización, interesada, sí, interesada de esos mismos, que como la historia nos ha demostrado, ocurría inevitablemente. El poder fue el nido referido de estos grandes mercaderes del saber, que tenían en sus manos la formación de los jóvenes en multidisciplinares materias para su correcta adaptación a la vida pública. Lo catalogaba el gaditano como una verdadera arma de destrucción, una especie enamorada de sí mismo y de la fama, de la ampulosa palabrería tan grande como vacía. Tan olorosa y colorista como venenosa, pues no buscaban de cierto, buscaban el placer efímero de la fama y de su ascenso personal por encima del pensamiento, sin contar el bien común. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa hablamos nuevamente de literatura, de investigación. ...y de todo lo referido al mundo de nuestra historia... ...y para eso se encuentra con nosotros... ...mi buen amigo Manuel Parodi Álvarez... ...Manolo, muchísimas gracias... ...y un placer tenerte nuevamente en Café de Levante. Hola Rafa, muchas gracias por invitarme de nuevo... ...y un verdadero placer estar aquí contigo... ...y, y con todo el mundo, claro. Eh, oye Manuel, ¿crees que el arte de la oratoria... ...es algo que se está diluyendo en este siglo XXI? Estamos asistiendo a una verdadera revolución... ...en las formas de la comunicación... Claro. que son. Eh, que ponen el acento cada vez más en, en, el, en el click, ¿no? en lo inmediato, en el lo bite, ¿no? eh, Exacto. el click byte. Es todo. Eh, inmediato, todo. Eh, puntual, todo circunscrito al. al momento y sin, y sin desarrollo y sin progresión. ¿no? Sin embargo, la, la retórica, la oratoria. precisamente lo que busca es lo contrario es el mantener la atención durante un tiempo continuado y sostenido. Es la diferencia entre eh, pues, eh, eh, el sistema Morse, ¿no? entre el punto y la, y la raya. ¿no? Entonces, claro, pip es lo de ahora. La oratoria va por otro camino. ¿Se está perdiendo? No, no, no se está perdiendo. Lo que pasa es que se está circunscribiendo, y desde hace muchísimo tiempo, se circunscribe a determinados ámbitos profesionales a determinados ámbitos, eh, incluso sociales, pero de una manera muy específica. ¿no? Por ejemplo, el derecho. En el ámbito del derecho se mantiene la, la oratoria. Un buen abogado tiene que saber hablar y tiene que saber convencer con la palabra en el sentido de desarrollar los argumentos de manera convincente. Es algo que también debe hacer el, el comunicador, en líneas generales. Y algo que ya acercándonos a, al oficio de historiadores, algo que debemos saber hacer los historiadores, comunicar, que es algo que eh, es difícil, es complicado y muchas veces en ello está la clave del éxito del, de la transmisión de la idea. Si no somos capaces de trascender del, del botón y del momento, ¿eh? que parecemos ratones estimulados con los. Con los electrodos. Con los electrodos que le implantan en el cerebro para que si le dan al botón les abran el cajón de la comida u otra cosa. Si no somos capaces de trascender de eso, mal, malamente. Además, eh, es verdad que, por ejemplo, y hablamos ahora en el ámbito de San Lucas, yo sé que, que tú particularmente das muchas ponencias y conferencias fuera de nuestra localidad, pero si nos centramos quizás aquí, vemos que los asistentes a, a esas conferencias son gente que tienen una cierta edad. Es verdad que mm. siguen asistiendo gente. Eh, algo más joven, pero yo siempre pienso que esas nuevas generaciones que se están criando, no, que están mamando de ese clic, de ese clic, de esa idea inmediata, de esa letra subrayada en negrita, rápido, veloz, donde no hay un trasfondo, donde no tienes que leer mucho, es contraproducente para el tema del conferenciante... de aquí a algunos años. Sobre Tenemos... Todo cuando las viejas generaciones desaparezcan. Sí, claro. todo nos va a llevar la biología antes o después. Tenemos un problema con los públicos en general en el ámbito de la divulgación cultural. No, no entro en el, en el mundo del teatro, no entro en el mundo de la música, porque evidentemente no, porque se hace un concierto de música de según qué y de según quién y van miles de personas. ¿no? Pero en el ámbito de la divulgación histórica y la divulgación cultural es eh, un problema también de, de públicos, porque, como bien dices, los públicos que están acostumbrados a de, a de, y, y que gustan de determinados formatos, el formato de ponencia, el formato de conferencia, pues parece que van eh, paulatinamente envejeciendo. Yo el primero, ¿eh? Eh, no, ¿no? No digo con esto que, que afecte solo a terceros. Y claro, los, los públicos más jóvenes parecen ir por otro lado. No podemos perder de vista que esos públicos más jóvenes también van a ir avanzando en edad. Y quizá, quizá, se vayan a ir acercando esos formatos de, de comunicación, eh, si queremos decirlo así, más estáticos, a medida que vayan llegando a la, a la edad de los públicos actuales. No lo sé. La cuestión eh, cierta es que eh, hay un, un gran desarraigo cultural en general. No hablo de San Lucas, estoy hablando en general. ¿no? Uh -huh. eh, dar clase a alumnos de, de máster que ya vienen con un grado y que. pues yo qué sé, no me voy a llevar la mano a la cabeza porque la gente no haya visto la película Casablanca, pero un poco sí, claro, un poco sí, y lo pongo como botón de muestra, ¿no? Sí. Es que no sepan lo que es tal... hablas de, de Enrique Morente, no saben quién es, hablas de Leonard Cohen, no saben quién es, hablas de Casa Blanca o Humphrey Bogart, no saben quién, de qué estás hablando, y tú, bueno, pues evidentemente estamos ante un, un, un cambio, que en griego se dice crisis, estamos ante una crisis, de, de arraigo cultural y de modelos, de transmisión de modelos culturales. Claro. Y eso, mmm, no lo digo con, con, con dolor, pero, hombre, cierta tristeza sí, sí que tiene... No, un hombre, humor. muchos dirán que es la evolución inevitable claro, claro. de la sociedad, ¿verdad? Sí, 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 por eso te digo que es algo que, que pasa, que ha pasado y que, y que seguirá pasando mientras, claro. mientras haya sociedades vivas pero no, no por ello deja de poner sobre la mesa que hay un cambio, de o parece haber un paulatino cambio de patrones culturales, de referentes culturales, y por eso hablo de desarraigo. Luego hay un desarraigo consciente que se está llevando a cabo de manera deliberada, de, de construcción o directamente de destrucción de señas de identidad y de modelos identitarios, y que se está haciendo de manera, como digo, consciente, incluso desde el ámbito de lo público. Pero eso, eso daría para mucho más. Sí, eso además eso abre la, la puerta de la antesala del revisionismo, ¿verdad? De por ta, ejemplo. Claro, de hecho, estamos asistiendo, criticando un revisionismo, practicando otro. Claro. Lo cual es absolutamente humano y, y totalmente lamentable. Pero, pero, pero además, aparte de humano y lamentable, es algo que no ha dejado de existir desde que el mundo es mundo. Por eso digo que es humano. Bueno, eh, Manolo, también es verdad que es un tema que está en boga que está en boca de, de la gente, que copan ya portadas de la prensa y, y medios de comunicación, que es la inteligencia artificial. Yo te preguntaría, porque eso nos va a coger como un tranvía o como un toro a puerta gallola, Hola. de eso no nos escapamos, sí. eh, ¿va a cambiar el modelo de investigación, de, sí, de sí. divulgación eh, a la hora de crear contenido? Me, tem bueno, me temo, eh, sí. Hay cosas maravillosas ...como el hecho de que, por ejemplo, en la traducción y, y, y estudio de textos antiguos... Uh -huh. eh, ...eso va a hacer avanzar muchísimo. ¿Va, va a cambiar la historia? ¿Podría avanzar? cambiar la historia? Hombre, podría cambiar la historia en el sentido de que ponga a disposición... ...de los especialistas, de los historiadores, de una cantidad datos. de información... ...y de nuevos datos de los que no se disponen. Uh -huh. Todavía recordemos que hay lenguajes, hay idiomas, eh, que, y hay escrituras... ...que no se han podido tra traducir. El ibero, por ejemplo... No, no no somos capaces, vemos un texto en ibérico, reconocemos la, la, las, eh, las incisiones, recono decir, las letras, sí, la pero simpología. no sabemos lo que pone. Claro. Entonces, claro, tal como Champollion tradujo el, el egipcio a partir de la piedra roseta, que saben ustedes que uh -huh. tiene una inscripción egipcia en, en, en tres idiomas: ¿no? en griego, en, en, en copto y en, y en eh, jeroglífico. ...y a partir de ahí ya se pudo traducir el jeroglífico... ...a principios del siglo XIX... ...gracias a este investigador francés... ...pues es posible que la inteligencia artificial... ...orientada hacia determinados campos... ...de la investigación histórica... ...pues sirva para avanzar muchísimo... ¿no? Claro. ...hace poco he visto... ...pasa que no me he parado a contrastar... ...porque el aluvión de información <coughs> es tal... ...que no te da tiempo de, de verlo todo... ...ni pararte a considerarlo todo... ...de textos incluso de Pompeya... ...de documentos sí, quemados... Que no, ...estaban en un bloque y hay, han conseguido sacar ya... ...hay una cosa dramática porque... Hay un, un escritor gaditano, profesor en la Universidad eh, de Sevilla, Rafael de Cózar, que falleció hace una decena de años, de aquí mando un saludo a su hermana Concha, buena amiga, a Conchita de Cózar, eh, que murió intentando salvar su biblioteca, porque se le incendió la casa y el hombre intentó salvar <coughs> lo que pudo de la biblioteca, y murió a consecuencia de la intoxicación que le produjo el humo. En este caso de Pompeya habría sido algo parecido. Sí. Una persona, un varón, de acuerdo con los análisis de antropología física hecho sobre los restos. Un romano de hace, pues eso, 2000 años, la erupción del Vesubio es del año 79 después de Cristo, pues un romano hace dos 2000 años, mal contado, 1950 años, que intentó salvar su biblioteca. No pensemos en libros como los actuales, pensemos en rollos, ¿eh? en tiros, sí, pergaminos. ¿no? Pergamino. Intentó salvar su biblioteca y ahí murió, ¿no? Pero pudo salvar indirectamente parte de la biblioteca porque le dio tiempo de meter... Como en, 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 en bolsas de, de cuero y tal, para transportarlo, algunos de esos rollos que milagrosamente no se han deshecho, se han conservado medio carbonizados, medio y, y parece ser que se ha conseguido traducir parte de los contenidos. Sí. Eso sería imposible de abrir, imposible de tocar. Se desintegrarían. Se, se Entonces, no sé cómo lo han hecho, no soy capaz de. de es increíble, eh, pero es increíble, es, increíble. Es, increíble. es increíble. Claro, y luego, mmm, ya te digo, eso es lo que toca al, a la, al estudio. Luego, ya mmm, en lo que toca al análisis, hoy por hoy entiendo que el cerebro humano sigue estando muy por delante de la inteligencia artificial a la hora de establecer análisis, conclusiones sí. en materias eh, materia de humanidades y en materias mmm, de, de ciencias humanas, de ciencias sociales, ¿no? de historia, de literatura. Eh, en otros campos nos quiero, nos quiero aventurarme yo proba, por desconocimiento. Yo he probado ya la inteligencia artificial, yo, no, yo, no. yo la he probado precisamente para el libro que estoy escribiendo ahora, ¿no? Y lo he puesto a prueba, ¿no? Y claro, ellos, evidentemente esa inteligencia artificial recoge todo lo que hay publicado, o gran parte de lo que hay publicado en, en, en Internet, pero no hay una profunda... Digamos que es que, que nada, uh, no nada, está... Eh, a, ras de, a ras de agua no hay, exactamente entonces te dice algo muy genérico ¿no? algo que tú en un momento dado dices bueno esto es lógico pero no hay nombres no hay datos no hay cifras no hay algo exclusivo que tú hayas sacado de un archivo de tal de una hoja específica claro. eso todavía pero eso no. es cuestión de tiempo, eso eh. es cuestión de tiempo eso porque de se tiempo. va a ir alimentando ¿no? y a una velocidad increíble Oye, eh, Manolo, un año, este 2023 que hemos pasado, un año para ti cargado de, de bonitos proyectos y de interesantes eh, propuestas, sí. y uno de ellos que podíamos decir, no sé si para ti, yo creo que sí, como una bonita guinda del pastel, ha sido ser miembro de la Cátedra de eh, Andalucía de la Historia, ¿verdad? De la, de la Academia Andalucía. De la, la Academia, perdón, perdón, de la Academia de, de Andalucía de la Historia. Eh, bueno, ¿qué ha significado, Manolo, para ti ese... Hombre, ...esa puerta ¿no? que, pues, se, que se abre en ese 2023? Pues la verdad es que es un, un honor y un, una responsabilidad... ¿no? ...una alegría, evidentemente, y una y una responsabilidad... ...porque lo que yo haga bien o mal, lo hago bien o mal yo... ...pero, hombre, ingresar en una academia... ...sabes que están las, las academias nacionales, ¿no? las reales academias... ...de, de bellas artes, de, de, la, de la lengua y de la historia... <coughs> Luego hay academias, nos vamos al otro extremo y hay academias locales, hay ciudades que cuentan con una academia local, la Academia de Santa Cecilia, el puerto de Santa María, o la de eh, San Romualdo, de San Fernando, no, no menciono esas dos, no excluyo ninguna otra, ¿no? La de Jerez, por ejemplo, de San Dionisio, pero eh, luego están también academias provinciales, la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, o la Real Academia Provincial Hispanoamericana de Cádiz. ¿no? pero en ámbito regional no había ese vacío que desde hace unas décadas para acá se ha ido eh, salvando con la creación de academias regionales de distintas disciplinas. La Academia Andaluza de la Historia su primer origen se remonta hace, hace ya casi medio siglo. Primero bajo una denominación y una forma, y luego, mm, por cambio, por evolución, hacia, hacia la Academia Andaluza de la Historia. Digo con esto que es una de las academias regionales señeras de, de, de España, en casi cual, cualquiera que sea de las disciplinas que estemos hablando. Y, eh, y fueron... Bueno, eh, aquí tú no te presentas, ¿no? Aquí no es algo que tú tocas la puerta y dices, quiero entrar, sino que es desde la propia academia, desde donde te... De, de donde te invitan a formar parte. Porque ¿no? ¿qué, qué, proceso, eh, ¿qué proceso se lleva a cabo desde las entrañas ¿no? de, de la Academia Andaluza de la Historia para, para llegar a proponer un miembro y que este ingrese dentro? Pues que dos miembros, dos académicos, propongan a, a la Academia la cooptación, es decir, el ingreso, la, la recepción de un nuevo académico. Eso se, se somete a, al juicio y criterio de la academia y, y cuando es que sí, pues, pues ya te lo comunican. ¿no? ¿Y a ti, a ti personalmente qué, qué te acarrea eh, dicho, dicho puesto, dicho, dicha entrada en la academia? Pues desde el punto de vista profesional, eh, un salto cualitativo siempre no es lo mismo. Ahora, ...tú eres un profesional, tú eres un historiador... ...en mi caso, ¿no?... ...que ejerce su oficio de, de dedicar a la investigación... ...a la divulgación, a la... ...en mi caso también a la gestión de, de patrimonial... ...a la gestión de patrimonio histórico... ...pero cuando, hombre, eres miembro de una academia... ...como te digo, es un salto cualitativo... ...que a lo mejor, no, por supuesto, no se puede tarifar... ...y no se puede cuantificar... ...pero es un, ya te digo, un... ...un, un timbre, ¿no?... Para, ...para tu trayectoria también, es una un reconocimiento de, de que bueno de que lo que haces no está del. del todo mal. ¿no? Yo quiero desde aquí mencionar eh, con todo mi agradecimiento al. al presidente de la Academia, don don, al, al el excelentísimo señor doctor don Fernando de Artacho y Pérez Blasque, y al, al canciller secretario, eh, que tiene el tratamiento ilustrísimo señor, don Luis de la Prada, por, eh, por haber sido bueno pues extraordinariamente eh, amables y afectuosos a la hora de, 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 de la recepción de este que les hablo en la academia, y a los padrinos académicos, que, que, que quien te propone o quienes te propone se convierten en, 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 en al menos uno de los dos en tu padrino académico. ¿no? En mi caso, los proponentes fueron eh, ambos historiadores, ambos doctores en historia, el profesor Juan Cartalla Baños, que fue luego mi padrino académico, en el sentido de que además él fue quien hizo el, el discurso de réplica, porque tú tienes que eh, dar una conferencia, hacer un discurso de ingreso, entregarlo por supuesto por escrito, y, y ahora se va a publicar. Se va a publicar eh, pronto, espero esta primavera. Y, el, y, y cuando tú terminas, tu padrino académico debe darte la réplica. Y es la sí. réplica me lo dio el profesor Juan Cartalla Baños, y el otro proponente, el otro padrino académico fue el, el historiador y, y escritor, el grandísimo novelista histórico, José Calvo Poyato, ¿no? Uh -huh. Pepe Calvo, que fue también padrino académico mío en la, y proponente en el ingreso. ¿no? Y luego, para mi sorpresa, eh, para mi sorpresa inicial, a la propuesta de estos dos proponentes, de, de Juan Cartalla y de los profesores Juan Cartalla, y José Calvo se a, se se añadió, se adhirió. También, como proponente, el propio presidente de la Academia, Don Fernando uh -huh. eh, de Artacho, que entendió y consideró, quiso adherirse a esa, a, esa, a esa propuesta, lo cual, pues yo agradezco infinito. Y te puedes imaginar que una vez que tu proponente también es el presidente de la Academia, pues ya el, el refrendo es, es total. Eh, la verdad que. Es, es una experiencia tremendamente bonita, ¿no? eh, mm. Y ese reconocimiento, ¿no? A nadie le, le amarga, por supuesto, un dulce, y eso es un bonito pastel. Sí. Con lo cual, eh, también hay otra media tarta que te tocó digerir gustosamente, que fue ser hijo adoptivo de la ciudad de Cuenca, de la, la ciudad de Euclés. de Euclés en Cuenca. Mm. Eh, um, ¿Cómo, ¿Cómo termina Manolo, un alguien de Puerto Real, nacido en Puerto Real y como tú eres. Trasplantado a San Luca. Eh, Trasplantado ya, echando, ya con sus raíces en, en suelo sanluqueño y terminas en Uclés eh, en Cuenca. Mm. Por, por cerrar el capítulo de la, de la academia, que se me ha quedado en el tintero, el, el ingreso, eh, la ceremonia de acto, porque el acto de la ceremonia es muy formal. Se celebró en el Ateneo de Sevilla, el 9 de noviembre del año pasado, 2023. Siendo el fabuloso que yo, Ateneo de Sevilla. Exacto, que tú conoces, porque has sido conferenciante allí, has sido ponente allí. Yo soy eh, ateneísta en Sevilla, ahora el Ateneo ha recibido la medalla de, de oro de Andalucía, y el Ateneo de Sevilla va a ser reconocido con la medalla de oro de Andalucía, cosa que, bueno, yo soy un simple ateneísta de número y de base, pero que no quiero dejar de mencionar y agradecérselo, a la actual presidencia del Ateneo y a la presidencia anterior del Ateneo, ¿no? eh, a mi amigo Alberto Máximo Pérez Calero, anterior presidente del Ateneo mm. y al actual presidente, por supuesto también, porque es ese ese trabajo de, de años el que ha permitido el reconocimiento de de, de, la, de la región de, de Andalucía con la medalla de oro entre otros muchos galardonados, afortunadamente, no. Pero eso, el, el el acto de ingreso fue en la Academia, perdón. El acto ingreso en, en la academia fue en el Ateneo de, de Sevilla el 9 de, de, de noviembre, y la verdad es que fue una cosa de, de bastante empaque académico, ¿no? Uh -huh. como ¿no?... como no puede ser de otra forma. Luego, lo, lo siguiente que comentas, mi nombramiento como hijo adoptivo de la villa de Uclés, en Cuenca, eh, técnicamente fue el 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, porque ahí fue cuando se celebró el pleno <laughs> del Ayuntamiento, el último pleno. Eh, eh, Uclés. Es un, una villa histórica importantísima en España, sede de la Orden de Santiago, que este año precisamente está conmemorando el 850 aniversario de la cesión de la villa de Euclés... a la Orden de Santiago por la Corona de Castilla, no, Alfonso VIII y Leonor de Castilla, la misma reina Leonor por la cual nuestra princesa de Asturias se llama Leonor, de acuerdo, eh, hija de Leonor de Aquitania y Enrique II Plantagenes... hermana de Ricardo corazón de León, ¿no te cuenta hasta dónde llegamos, no? Pues hace 850 años. La corona de Castilla cede a la Orden de Santiago, que es la principal orden militar de, de la Edad Media española. Hay otras órdenes militares importantísimas, Alcántara, Calatrava, eh, Montesa, Santiago, que es la principal, Montesa, Aragonesa, la Orden de Belén eh, y la Orden de Cristo en Portugal, y la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta o la Orden de San Juan, que también tiene muchísima importancia en la frontera andaluza. ¿no? Durante la Reconquista... Especialmente en el periodo ya nazarí, ¿no? contra el reino de Granada. Eh, pero Santiago es la principal orden militar española, una de las principales de, de Europa, de la Europa medieval, y su sede está en Uclés, en el imponente monasterio de Uclés, que eh, se construye. Mmm, bueno, ya digo, la, la orden está allí desde el año 850. Magallanes era caballero de Santiago, Velázquez era caballero de Santiago, muchísimos personajes importantísimos de la historia de, de España y de Europa. ...y por tanto del mundo, han sido caballeros de, de Santiago... ...y la sede central, la sede principal... ...de la Orden de Santiago, está en Uclés... ...con ese monasterio que se construye de nuevas... Mmm, ...reinando Carlos V, ¿Cómo, yo llego ya, ¿cómo llego yo hasta allí?... ...pues todavía es más rocambolesco... ...porque yo llego a ser hijo adoptivo de la Villa de Uclés... ...cosa que agradezco desde aquí una vez más... ...a su ayuntamiento, presidido por don José Luis, su alcalde... A la, ...a la concejala de Cultura, mi amiga Ana Galvez... ...y a la Asociación Cultural Urcela... De Euclés, que son los grandes promotores del, del, de la conservación del patrimonio en la villa de Uclés, patrimonio material, patrimonio inmaterial, hacen un trabajo enorme. Son un pueblo de. redondeando 300 habitantes, no llega, y con una residencia permanente, o sea, permanentemente allí, pues no, no llegan a 200 personas, uh -huh. y es deber. Te digo solo y comprenderás. Eh, rápidamente lo que digo, que tienen una denominación de origen de vinos propia. Es que te iba, te iba a preguntar por qué. Para empezar. Te iba a preguntar por un poco su patrimonio, pero lo has, lo has explicado en parte eh, o parte de él perfectamente. Pero gastronomía, gente, ciudadanía, sociedad. Eh. Es una. Eh, yo animo a todo el mundo, hombre, ahora ya se entenderá fácilmente que lo haga, siendo como soy, hijo adoptivo uh -huh. de la villa de Ucler, Entonces animo a todo el mundo a que se desplace, a, a que visite. La, la mancha alta que visite Euclés, porque tanto desde el punto de vista del patrimonio monumental histórico, el bueno. monasterio, el castillo, eh, el, 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 el santuario del dios Airón, que es un dios prerromano, es eh, un Lucus al abierto, es, eh, no, no es un templo como el Partenón, para que nos entendamos, es un bosque sagrado, pero que se conserva, <laughs> con la fuente sagrada, la fuente redonda, que se sigue llamando así, evidentemente, eh, y, y el patrimonio, ¿qué decir del patrimonio? medioambiental y paisajístico claro. de la zona. Claro. Una, una cosa Lo que impresionante. Pasa es que y del patrimonio inmaterial no hablemos de la gastronomía y no hablemos de los vinos de, de la zona. Pero parece parece increíble, ¿no? Como, como una villa, como dices, que no quizás no supera los 300 habitantes, ¿verdad? ¿Cómo se puede llegar a mantener ese mmm, tan Muchísimo trabajo. inmenso eh, patrimonio? cuando sabemos que en ciudades despobladas o con. poquísimos habitantes. Eh, todo ese patrimonio gótico, renacentista, eh, ha terminado eh, en nada, ¿no? O sea, castillos abandonados. No y... sé lo que estabas diciendo de San Luca ahora mismo, pero en fin. <laughs> eh, a ver, allí en Nuclées lo que hay es una grandísima conciencia identitaria mm. de pueblo y la conciencia de que su patrimonio es uno de los pilares, su patrimonio en el amplio sentido claro, del concepto claro. patrimonio... O sea, que es que tiene el doble de valor, por supuesto. Hombre, y luego, claro, eh, la inversión privada fundamental, la, la fundación cultural... Que gestiona por concierto con el, con el obispado, el, el, el monasterio de Uclés, por ejemplo, pues está haciendo también una grandísima, una grandísima labor. Pero el todo es la actitud y la mentalidad ciudadana. Uh -huh. Contra eso no se puede luchar. Claro. Oye, Manolo, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y retoma, retomamos, y ahora hablamos un poquito de todas esas jornadas de investigación, esos Perfecto. libros publicados. Y, y explico cómo llego yo a Ucles, que todavía no lo he dicho. Bueno, pues <laughs> entonces explicamos, comenzamos con cómo Perfecto. llegas a, a Ucles. Perfecto. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste de Televisión, seguimos hablando de historia, de patrimonio, de literatura, de cultura, con nuestro amigo Manuel Parodi. Bueno, Manolo, cogemos el coche y estamos entrando ya por la villa de Euclés. Cuéntame y termíname esta historia. Pelayo Quintero y la arqueología del norte de África. <laughs> o sea, yo llego a Euclés vía Tetuán, vía claro. Marruecos. ¿Por qué? Pues porque eh, uno de los padres de la arqueología española y de la arqueología norteafricana, africana, por tanto, ...era de allí, Pelayo Quintero Atauri... ...un arqueólogo al que yo me he encontrado recurrentemente... En mi, ...en mi vida como investigador... ...era de Euclés, él nace en la villa de Euclés... ...de hecho, tiene un busto allí... Eh, ...puesto por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Urcela... ...tiene la, la Plaza Mayor de Euclés... ...la Plaza del Ayuntamiento... Eh, ...se llama Plaza Pelayo Quintero... ...y por circunstancias de la vida yo en, en 2007... ...2007... Eh, ...pues... Yo estoy estudiando la arqueología del norte de África. Aquí hay un personaje que es fundamental y es capital de la historia de la arqueología española en Marruecos y la historia de la arqueología marroquí. Es un hombre que estuvo en Marruecos desde 1939 hasta el 46, que sucedió en la responsabilidad de la arqueología en el protectorado a otro pilar fundamental de la arqueología española, como es César Montalbán, don César Luis de Montalbán y Mazas, que fue responsable de la arqueología del protectorado. Desde el año 19 hasta la Guerra Civil, donde lo secuestran, lo arrestan a punta de pistola en un yacimiento, lo condenan a muerte y luego le conmutan mm. la pena, etcétera, etcétera. Y luego será. ¿Y qué será sucedido por Pelayo Quintero? Pelayo Quintero es de Euclés. Y yo me animé a tirar por la calle en medio y a ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Euclés. Le dije, mire ustedes, que es que yo sé que ustedes serán conscientes de esto, pero aquí tienen ustedes un personaje que es fundamental. Y yo. Si a ustedes les parece bien, hacemos algo con, con esta historia, ¿no? Entonces, felizmente, mi interlocución llegó, llegó a buen puerto ah, a través de la entonces alcaldesa y hoy concejala de cultura, doña Ana Galvez Bermejo, y, y, y me invitaron y además me dijeron sí sí, pues es que estamos organizando unas jornadas por el 140 aniversario fíjate. del nacimiento de Pelayo Quintero, 1867-2007, y me invitaron, pero fue una conjunción astral y a raíz de ahí, desde entonces. Pues, claro, quien me conoce sabe que yo he seguido trabajando el tema de la historia de la arqueología española, de la historia de la arqueología marroquí, que he publicado eh, pues varios libros sobre, sobre el tema, diversos artículos, y eh, he seguido trabajando con eh, la Villa de Euclés, fomentando... Eh, de una forma u otra el conocimiento sobre este eh, ilustre ucleseño cronista de la Villa de Ucles y a través de este eh, personaje de Pelayo Quintero también el conocimiento de la Villa de Ucles para mi sorpresa y lo digo además literalmente, o sea, una sorpresa gratísima el eh, el alcalde José Luis eh, en, en octubre estuve allí precisamente presentando un libro que anda, que anda por ahí de la arqueología española en el norte de África pues mmm, lo anunció y yo me quedé muy sorprendido. Y luego en diciembre, pues ya digo, el 22 de diciembre fue el pleno ordinario y me notificaron primero extraoficialmente, luego ya oficialmente, que se me había nombrado hijo adoptivo de la villa de Uclés. eso, eso eh, eh, ¿En qué año comienza todo lo de Uclés? Eh, mi relación con sí. la. en 2007. 2007, ¿no? 2007, exacto, 2007. Mi relación con San Lucas es un poco más antigua, empieza en el 96. La cuestión es que eh, el día 20 de enero de este año, <coughs> sábado, día de San Sebastián, que es el patrón de la villa de Uclés, es cuando se hace efectivo el nombramiento. El pleno lo decide el 22 de diciembre del año pasado y el 20 de enero, pues allí que me fui con la familia a, a Uclés, y bueno, pues fue la ceremonia y el acto público, hay un, hacen una recreación histórica. Muy bien hecha, por cierto, con la Compañía de Voluntarios de Madrid que recrea la batalla de Euclés, que tiene lugar en la... Hay dos batallas de Euclés, una medieval y otra... Eh, 1109 y otra en 1809, la guerra de la Independencia. Entonces, este cuerpo de voluntarios de Madrid con otros voluntarios de otras partes de España pues recrean esta batalla de Ucles mm. entre los eh, el ejército español que fue derrotado. Sí, algo muy parecido a de, de ¿no? exacto, una recreación histórica muy acurada, muy bien, muy bien hecha, muy bien montada y, y además muy divertida, porque, claro, está viendo entrar las tropas francesas en el pueblo, replegarse a los españoles, en fin. Eh, sí. Y luego, pues en ese contexto, cuando se hace la recreación histórica, se hace el acto formal de nombramiento, presidido por el alcalde, como es natural, el ayuntamiento eh, pleno, y, el, 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 y con la presencia, además, de, date cuenta que hay solo, si no recuerdo mal, hay cinco personas que hayan sido elegidas, un hijo predilecto. ...y, pues, no sé si somos cinco o cuatro, un hijo predilecto... ...y cuatro, tres, tres hijos adoptivos, ¿no?... ...y el último de ellos yo y el más joven... ...y en ese, en ese contexto, el 20 de enero, pues se, no, se me hace entrega del diploma... ...se me proclama hijo adoptivo... ...yo pues doy unas palabras ante, ante el pueblo... ...hombre, allí estaba literalmente más de medio pueblo... ...literalmente... Se dirá, bueno, es que son 200, sí, pero es que estaba literalmente más de medio pueblo. Si eso fuera... Un ponés a Luca de Barrameda es que habría 40.000 personas escuchándote. Claro. ¿Vale? <risa> <risa> vale. Son pa palabras mayores. Hombre, que tú tengas allí delante a, a más de la mitad del pueblo. la claro. cuenta además de la, de la edad de muchos de los vecinos y de que ese día fue uno de los más fríos. Tuvimos dos grados bajo cero. El año anterior habían estado con nieve hasta las rodillas. Además, la dos grados bajo cero allí, en Cuenca, fresco. que no muy es lo mismo que muy aquí. Sí, muy fresquito. Y luego, pues nada, todo el aspecto lúdico de esos dos días, ah. donde fui estupendamente. Tratado, agasajado y, hombre, también la responsabilidad de, como es natural, estar a disposición de la villa y el ayuntamiento de Uclés para lo que necesiten, ¿no? Claro. Y... Oye, eh, Manolo, tengo anotado no. que tienes un total de 43 libros publicados. Mm. Eh, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a nuestro amigo y colega Chema, que estuvo también por aquí hace algunas semanas. Eh, ¿Qué satisfacciones y qué? ingratitudes tiene el mundo de la, de la investigación y de la historia? A mí la verdad es que fundamentalmente insatisfacciones, algunas hay siempre, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, una de las cosas que más me, que me entristece directamente es haber trabajado con colegas que luego se han querido apropiar de, de un trabajo que se ha hecho conjuntamente. Y que luego deliberadamente pues se olvidan de que han trabajado. no, no hablo de, de gente de San Lucas, por ejemplo, para que lo tengamos claro, ¿no? Hablo de. hablo de personas de fuera de aquí con las que has trabajado durante años, has montado eh, proyectos, has escrito artículos, has publicado incluso algún que otro libro. Y de repente un día, pues deciden que, que su ego es más grande que, que, que la justicia, ¿no? El sentido de la justicia. Y, y, y... lo que pasa es que, claro, luego están las publicaciones y las hemerotecas, que son muy que se lo pregunten a la clase política. Claro, no, esto, ¿no? mira, perdona, es que esto no es así, ¿no? Esto. Entonces, afuera aparte, que dirían, que diría aquel, ¿no? De algunas vanidades personales malentendidas. Yo eso no lo tengo. Yo nací desprovisto de envidia. Se dirá, bueno, estás feo que te eches pues no, no echarme un piropo, es definirme, tengo los ojos verdes, y exceso de peso. Y lo mismo, pues que digo eso, digo que nací desprovisto de envidia. no, no tengo problemas con eso. Eso es. El 5% o el, o el 3%. El otro restante son alegrías constantes. Tú piensas que a mí, la investigación, la historia, aparte de que es de las cosas que más me gustan, que me gusta, a mí me ha permitido viajar. Pues viajar es pisar tres continentes, media docena de países, aprender idiomas, formarme en el extranjero tener becas en sitios que no te lo imaginabas, ir a sitios, pues yo qué sé, desde vivir en el medio oeste americano a excavar en el norte de África, a ser miembro de una academia científica, una sociedad científica italiana, como es la Escuela de Arqueología Italiana de Cartago, de la que también soy miembro y además entre los fundadores, o a, por ejemplo, también el año pasado, pues ingresar en ICOMOS España, ICOMOS por, su segla, por sus siglas en inglés, es el Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios, que es un organismo asesor de la UNESCO que se ocupa de eh, asesorar y hacer informes que pueden llegar a ser vinculantes en la declaración de bienes patrimonio de la humanidad. No estamos hablando del bien de interés cultural, del BIC, estamos hablando de los bienes patrimonio de la humanidad. Cuando se hace una declaración de, de bien de patrimonio mundial, que es como se llama, tradicionalmente entendido como el Patrimonio de la Humanidad, es eh, ICOMOS quien se ocupa de asesorar a la UNESCO. La UNESCO es soberana y hace lo que entienda y, de, y, de, y necesite y decida, pero quien asesora y hace los informes per, pertinentes es ICOMOS. Pues yo en marzo del año pasado también ingresé en ICOMOS, fui eh, también un caso paralelo al de la Academia Andaluza de la Historia, es decir, son... Tienen que ser dos miembros de ICOMOS quienes propongan a ICOMOS tu candidatura. Y, y se celebró Asamblea General de ICOMOS España en Valencia, si no recuerdo mal, en primavera, en marzo, ahora va a ser un año. Y, en, y me aceptaron inmediatamente. ¿no? Eh, no digo esto por ningún tipo de vanagloria ni de jactancia, como el ser miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, que también ingresé el año pasado, o miembro de la Red de Expertos en Patrimonio de Andalucía que también ingresé el año pasado como tú me decías el año 2023 fue un año de y yo para allá no pero todo esto se debe a mi oficio todo esto se debe a la historia y se debe a la investigación mm. a la historia a la Uy. gestión patrimonial a la investigación en patrimonio y <coughs> como te digo a mí mi oficio pese a la frustración de ver que determinadas cosas no calan en, en los gestores públicos electos los políticos en que yo, yo, aquí por ejemplo, en San Lucas, nunca he tenido responsabilidad directa en gestión del patrimonio, nunca, porque yo no he estado nunca en la gerencia municipal de urbanismo, no he estado nunca vinculado a los ámbitos de urbanismo que son los que tienen la responsabilidad de lo que pasa desde la esfera de lo público en el ámbito del patrimonio. ¿no? Entonces, por pues eso también entristece y cansa ver que, eh, no me estoy refiriendo únicamente al caso de San Lucas, ver que, eh, uff, tú, bueno, ¿por qué no se hace o por qué no se intenta o por qué no? no trascendemos y vamos más allá de discursos huecos y de golpes de pecho, o, por otra parte, de quienes utilizan el patrimonio como arma arrojadiza, ¿no? Mm. Yo digo que hay quien utiliza las piedras para tirárselas a otro, ¿no? Y claro. eso, eso, al final, lo que provoca es cansancio y rechazo. Claro. Bueno, esa es la, la amalgama negativa, pero, por otra parte, ya te digo, a mí el patrimonio no me da más que alegría, la historia no me da más que alegría, y encima, amigos. Pues vamos a seguir hablando de amigos, ¿no? Porque... Tenemos en este caso eh, historia, arqueología y patrimonio en el Bajo de Arquivir, el volumen 7 eh, y el volumen 8. Eh, cuéntanos, y vamos a ir dando unas pequeñas pinceladas de, ¿vale? vale. de lo que tenemos aquí encima para, para en este tramo final del programa. Mm. Bueno, Manolo, eh, nuevo eh, <laughs> libro que se ha convertido ya en un, una rutina, de, una, la una Perdón, rutina no. de las buenas, ¿verdad? Vale. Con lo cual hablamos de este proyecto de patrimonio y arqueología en el Bajo de Arquivir que se ha abierto de miras en cierta sí, sí, manera sí, sí, lo que sí, antes era un tema exclusivamente de arqueología ¿no? eh, pues ha abierto su campo de miras porque en cierta manera la historia antigua siempre eh, no, es y, una ramificación más no. de todo esto ¿no? y, cuéntanos un poco eh, pues las la jornadas de arqueología comenzaron como tales jornadas de arqueología Creadas por la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Aguila, sí. con el concurso eh, imprescindible de la Fundación Casa de Menina Sidonia. Y, y hace, bueno, pues en 2012-2013 hicimos las primeras jornadas de arqueología del Bajo Alquibier. ¿no? Y, y ha habido continuidad, excepto por la pandemia, ¿no? excepto por la, la, el COVID, pero luego hemos conseguido recuperar esa mm. inercia y esa buena inercia de, de trabajo. Y la, la, bueno, las jornadas se celebran, como sabrán muchos de, de tus de, de, de tu espectadores, en el Palacio, en la Fundación Casa de Medina Sidonia, siempre eh, a finales del otoño, noviembre, diciembre de cada año. Este año pasado, 2023, se celebraron el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el propio Palacio, sede de la Fundación Casa de Medina Sidonia. Y el colofón es la publicación de los libros de, de, de actas de esas jornadas, que ya desde hace un par de años evolucionaron hacia jornadas de arqueología, historia y patrimonio, o jornadas de historia, arqueología y patrimonio del Bajo Guadalquivir, porque se trata de dar cabida a cuanto más campo sea posible, mejor, tanto desde la perspectiva de los investigadores que puedan venir a participar, como de la, desde la perspectiva de los intereses de los públicos. Porque del público asistente, ¿no? Del público asistente, tanto el que físicamente está allí como el que puede ver gracias, por ejemplo, a esta casa, ¿no? A la TDC las conferencias, las ponencias. Este año pasado, por tercera vez, la, la, el formato elegido fue el de diálogos sí. entre expertos, entre especialistas, ¿no? Y entonces reunimos a, a distintos eh, ponentes. Pero eh, no para dar conferencias unidireccionales, sino eh, para hablar, con, conversar y debatir entre, entre Además, ellos de entre distintos un, campos. Es un formato tremendamente bonito, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que también es verdad que la clásica conferencia, hablábamos antes de la evolución ¿no? de, esta, de la investigación, ¿no? de, yo creo que incluso la conferencia también tendría que dar un pasito adelante y no estaría más a buscar otro nuevo formato. ¿verdad? Por eso nosotros estamos uh, explorando uh, ese terreno en las jornadas y, como te digo, es la tercera vez que se hace en un formato eh, de diálogos uniendo a mm, especialistas del mismo campo o incluso otras veces lo hemos hecho de, de campos afines pero distintos, ¿no? eh, con arqueología imaginada, arqueología inventada, por ejemplo, que uníamos a profesionales del mundo de la ilustración, del cómic, con arqueólogos, ¿no? para que fueran eh, trenzando un discurso conjunto. ¿no? Eso, y ya te digo, lo que toca, hablábamos antes de públicos, hay que decir que las jornadas de historia, arqueología y patrimonio del Bajo de Albiven suelen funcionar muy bien de público. Y, y solemos tener basta ver la hemeroteca visual de esta la biblioteca de esta casa, ¿no? Solemos tener una afluencia de público bastante considerable en la Fundación Casa Medina Sidonia, lo cual yo creo que pone de manifiesto que sigue habiendo públicos y que sigue habiendo interés. interés ¿no? ¿no? Uh -huh. Y bueno, en este último eh, eh, volumen que se ha sacado en papel, antes de pasar, porque vamos a pasar a Inmedio Orbe, eh, cuéntanos un poquito qué artículos que muy someramente. Sí, si puedes, mira, y, sí, sí, y seguimos adelante. Aquí, bueno, pues en el volumen octavo de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo de Alquivir reunimos una serie de eh, intervenciones sobre eh, arqueología y patrimonio dentro y fuera de San Lucas, ¿no? Y, por ejemplo, vinieron de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Jerez pues los colegas Diego Bejarano y Elena Toribio y nos hablaron de la experiencia de trabajo divulgativo que se hace desde la Asociación de Amigos de, <coughs> del Museo de Jerez de la Frontera. ¿no? Aquí, como no hay museo, pues no podemos hablar de eso. Eh, los también colegas José Ángel Espósito y Oliva Sánchez nos hablaron de las experiencias de la difusión cultural de la arqueología gaditana basándose fundamentalmente en su experiencia de trabajo en el Yacimiento Arqueológico de Baelo Claudia, en ¿no? Tarifa, Yacimiento Romano eh, Imponente, Importantísimo, Conjunto Arqueológico de Baelo. ¿no? Y bueno, dos saluqueños, dos investigadores saluqueños a quienes tú quizá conozcas, José María Hermoso Rivero y un, y un tal Rafael Montaño García, nos hablaron de historia social y de los avances de la investigación en el campo de la guerra civil en Sanlúcar de Barrameda, porque presentaban el hallazgo de dos, la identificación además y el hallazgo de dos víctimas de la, de la contienda, uh -huh. siendo que, bueno, Chema y tú pues, sois autores de, de la monografía, la que es y será la monografía sobre la guerra civil, con todos mis respetos para todos los investigadores que se han acercado y se acercarán a ese tema, ¿no? evidentemente, en y desde Sanlúcar. Eh, pues la obra de referencia sobre la guerra civil, publicada en primera instancia por la Diputación, una segunda edición por, si no me equivoco, peripecias, libros, ¿no? que, sí. que, que es una obra magistral. ¿no? Luego, <coughs> Javier Verdugo Santos, arqueólogo conservador de patrimonio, nos habló de la participación ciudadana. ...en la puesta en valor de los sitios arqueológicos en Andalucía... ...es decir, de la componente de socialización del conocimiento... ...y de interacción entre el cuerpo ciudadano... ...la ciudadanía y la administración... ...algo que a ver si aquí va cundiendo un poquito... ...yo recomiendo que lean el artículo de Javier... ...son 40 paginitas y se... ...en tamañito grande de letra, ¿no?... ...y no estoy hablando yo, está hablando uno de mis maestros... ...digo yo que... ...y luego otro, otro investigador sanluqueño... ...buen eh, amigo y colega... ...el profesor Juan Manuel Piñero Palacio... ...de la Universidad de Granada... Nos habló de la plaza de la Fuente Vieja de San Lúcar y la opinión social. Él fue uh -huh. quien dirigió el trabajo de campo en la uh -huh. recuperación de la Fuente Vieja en San de Barrameda hace un par de años, con la colaboración de Diego Bejarano también. Y habló y, y planteó ese artículo sobre la, la, la experiencia de interacción con el cuerpo social salud, que la gente que pasaba por allí, lo que decía, ¿no? Esa, esa interacción entre ciudadanía y arqueología, pero de en primera persona, ¿no? Del arqueólogo que está en el tajo y recoge la, los criterios, las opiniones, las preguntas, las dudas, las inquietudes, los miedos, los anhelos, las esperanzas, la insatisfacción de todos los vecinos que se acercan por allí y unos aplauden, que se esté recuperando, y otros pues expresan su duda de que aquello vaya a tener mantenimiento claro. el día de mañana de manos municipales, etc. Etcétera. ¿Por qué lo dirán? ¿no? Luego otros eh, tres investigadores, de los cuales tú conoces alguno, María del Pilar Ruiz, Borrega, Pablo Garrido González y un tal, Manuel Parodi Álvarez, eh, plantearon su experiencia de trabajo en investigación, socialización y dinamización del patrimonio en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, donde eh, este que, que os habla pues, participa desde otro colectivo, la Asociación Andolices en la organización de las jornadas de patrimonio cultural y natural del Valle de los Pedroches, que también vienen celebrándose con el parón del COVID y desde hace pues, más de una década. ¿no? Uh -huh. y, y finalmente cierra el libro un equipo de cuatro investigadores dirigidos por Pilar Ruiz Borrega, con José Miguel y Isabel Jabal y José Clemente Martín de la Cruz, catedrático de la Universidad de Córdoba, hablando precisamente de lo mismo, de la socialización del patrimonio, pero en el municipio de Santa Ella, en la provincia de Córdoba, con lo cual tenemos ejemplos eh, de dentro y de fuera de San Lucas de Barameda, de Jerez de la Frontera, de eh, Santa Ella, de Los Pedroches, de Jerez, eh, pues eso, Impronta Sevillana. Eso, eso es un lujo total. Hablando e de cosas que deben y pueden ser útiles, porque no se trata de un libro, hombre, esto no te lo vas a llevar al cuarto de baño, ¿vale? Pero habrá quien sí. Pero esto para un, un, unos gestores públicos del patrimonio, esto es una herramienta muy útil y ya vamos por, eh, por unos pocos de libros. Eh, claro. Vamos por la séptima, octava jornada, vamos por siete libros, lo mito tras lo mito, ¿no? y, editados por la Asociación de Amigos del Libro y la Fundación Casa la Sidonia. Y encima de la mesa también tenemos eh, los magníficos trabajos de Medio Orbe, que me parecen una jornada... Todas son eh, brillantes, ¿no? Pero esta tiene, no sé, para mí tiene. Otro sabor. ¿no? Tiene un sabor muy bonito, ¿sabes? Eh, es algo muy, no sé, muy gustoso, ¿no? Mm -hmm. En este caso, eh, este año se. Bueno, el año pasado mejor dicho, se hizo Inmedio Orbe4. 4. Eh, que ya se están recogiendo los trabajos. Que ya se están recogiendo los, los trabajos. Y eh, bueno, yo tengo aquí alguna serie de colaboradores, ¿no? Desde la asociación de. Bueno, desde la, la, la Fundación. Eh, Puerta de América, la Asociación de Mujeres Ager-Veneriensis... la Cofradía de Pescadores, eh, la Cátedra, por supuesto, de Estudios Históricos Guzmán el Bueno y, por supuesto, me dejaré alguno más en el tintero. La Asociación de Amigos del Libro. El de libro de Luis de Aguila, claro. Uh, Con lo cual, eh, el Grupo de Desarrollo Pesquero, uh -huh. por ejemplo. Pues eh, cuéntanos un poquito porque se han, ya se hicieron las Inmedior B4. ...háblanos un poquito, porque mm. bueno, yo creo que ya estos en su momento... ...nosotros hemos tocado ya estos Sí, estos bueno, libros, ¿no? los Inmedio Orbe empiezan siendo congresos sobre la vuelta al mundo... ...en 2016 y mm. 2017, eh, y luego hay un parón, los coordiné yo, los desarrollé yo... ...y soy el coordinador también científico de los libros, hubo un parón, se dejó caer... ...y la iniciativa la retomó la Fundación Puerta de América con la colaboración... ...de entidades como las que tú has mencionado, unos años unas, otros años otras... Se ha incorporado la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno, uh -huh. también como tú bien has mencionado, y ya el, el tercer volumen de Inmedio Orbe fue eh, editado por la, Fundación Casa de, eh, por, perdón, por la Fundación Puerta de América y el, el, la cuarta edición de las Jornadas Inmedio Orbe se celebró el otoño pasado, en octubre, en, en Bonanza, en la sede de la Asociación Agerveneriensis, que es una de las entidades coorganizadoras uh -huh. de las jornadas, y se están recogiendo ya los trabajos para. Es ah, un sitio precioso, ¿verdad? Sí, sí, la para la dar una... Del río. Qué cosa más bonita. Justo a la Ribera del Río. Qué bonito. bonito... del joder. Faro de Bonanza. Sí, en, un, sí. en un entorno. Además, a... qué calidez... ¿eh? Sí, sí, bueno. La capacidad organizativa y la calidad humana. de la Asociación Agerbeneriensis es. yo llevo trabajando con ella, gracias a Dios, y gracias a ella, desde hace años. No tengo más que palabras de agradecimiento. No menciono nombres porque me voy a dejar. Son muchas. son unas mujeres fuertes, valientes y decididas. Enormemente eh, comprometidas con, con, con su barrio desde el punto de vista social, cultural, eh, divulgativo, identitario. Y yo las quiero mucho y me consta que, que es mutuo. ¿no? Y lo digo esto sin detrimento de otras entidades de las que formo parte, como la Asociación de Amigos del Libro. Eh, cuyo presidente es el profesor José Santiago Miranda y yo soy el vicepresidente de la misma o la Fundación Casa Medina Sidonia con la que también colaboro o la Fundación Puerta de América eh, la cuestión es que eh, las cuartas jornadas y medio orbe se dedicaron al tema de historia con M de mujer y se están como digo recogiendo los trabajos para publicar el libro meterlo en prensa eh, pues ya a la mayor brevedad mm, y, y tener el cuarto volumen en este año y organizar las quintas jornadas y medio orbe eh, de Ovolente para octubre de nuevo, ¿no? mm. para septiembre-octubre, para finales del verano, principios del otoño y, y tener una vez más esa, esa edición por, con esa jornada de orbe por la que eh, procuramos que pase una mezcla de, de investigadores y de historiadores, caso tuyo por ejemplo, eh, eh, y otros colegas, a los que digo no, no menciono porque me deja gente en el tintero, ¿no? pero por esa jornada y medio orbe, pues ha pasado eh, Antonio Moreno Ollero, Antonio Romero Dorado, José María Hermoso Rivero, Luis Parejo, María del Carmen Rodríguez Duarte. Eh, este, este que te habla también uh -huh. eh, modestamente y, y otros investigadores de, de fuera y, y me estoy dejando gente en el Carmen Jurado la gerente del Castillo de Santiago qué bonita fue la conferencia a mí particularmente me gustó mucho la conferencia que dio Carmen este Jurado este año pasado sí, que sí, bonita sí. que sí, sí, un recorrido por mujeres muy bonita muy bonita históricas sí. sin desmerecer bueno, a nadie por supuesto y ahí, claro. y ahí estamos no y dentro de poco dios mediante pues tendremos y... el cuarto y medio orbe en la calle bueno y ya en este tramo final del programa yo que en su momento eh, leí ¿no? el libro de, de Pelayo Quintero. Mm. Hay una parte en el comienzo ¿no? que escribe, eh, en este caso, Manuel Pimentel. El prólogo, él lo exactamente. Hace Manuel Pimentel. Y él dice: Nacemos para el olvido, para convertirnos al modo de los epitafios del tenebrismo barroco en polvo, ceniza y nada. Mm. Oye, ¿seremos alguno de nosotros o algún conocido elegidos para quedar en la memoria cultural de este mundo? <laughs> bueno... En cierta manera sí, sí ¿verdad? Porque sí, cuando se publica en papel, eh, sí, tenga más o menos difusión, estás ahí para siempre. ¿verdad? Nos aguanta la memoria un par de generaciones, ¿no? Pero con un poco de suerte y empeño, pues a lo mejor aguantamos un poco más. <laughs> eh, de todas maneras, ya sabemos que para la... Para, para los griegos, para los romanos, para la, la raíz mmm, clásica de nuestra cultura occidental, la, la eternidad, la inmortalidad está en la memoria de los otros. Es decir, que una persona siga viva de una forma u otra, su daimon, su espíritu, su alma, eh, eso está vinculado a que los otros lo recuerden. ¿no? Hombre, quizás tú tengas a Pelayo Quintero al lado tuyo ahora mismo. A mí es quien me lo dice. Claro. A mí hay quien me lo dice. Yo, yo nombro a, a don Emilio Castelar en la presentación, que para mí fue uno de los maestros oradores y uno de los grandes políticos a los que admiro y admiro mm. mucho. Un nombre además muy íntegro, Emilio Castelar. No, yo Pelayo Quintero, ya te digo, a mí hay quien en tono más o menos ocoso, pero me dice, oye, que a ti Pelayo Quintero te echa todos los cables del mundo. Digo, bueno, pues yo no lo sé, pero él era un ucleseño que se hizo gaditano y yo soy un gaditano que es hoy por hoy ucleseño. Y, es un viaje, y, y los dos hemos pasado por Marrocos por supuesto sus responsabilidades fueron afinidad, muchísimo ¿no? más altas que las mías eso también lo dice Manolo Pimentel en el, en el prólogo, uh -huh. que ya no se puede disociar a Pelayo Quintero de Manuel Parodi y viceversa ¿no? yo no, no a estas alturas sí soy el, el biógrafo de Pelayo Quintero pero, y lo digo, vuelvo a decir sin jactancia, pero fundamentalmente se trata de un, de un historiador y un arqueólogo al que eh, por su integridad, tú piensas que este hombre pues siendo de derecha y monárquico, era un liberal desagasta y monárquico era antifranquista. Y, claro, pagó el pato de ser antifranquista en, en el año 39, 40, 41, 42. Nada más que estaba, se batía el cobre en una época difícil y complicada. Pero además por ambos bandos, ¿eh? porque podía haberse lo mismo... Que ustedes se lo hubieran fusilado de los dos bandos. Por eso te digo, por ambos bandos. O sea, que lo mismo que podía haber sido muerto bajo los disparos de, del, como del fascismo, Nogales. podía haber sido muerto por los disparos del revolucionismo. Como Chávez Nogales, un personaje, mm. el mismo Chávez Nogales lo dice, ¿no? De sí mismo. Y de otros, ¿no? Que se queda ahí en tierra de nadie porque está mm. un amuno, por ejemplo, por tan ejemplo. manipulado por algunos, sí, Antonio sí. Machado también tan manipulado por algunos, ¿no? Eh, eh, son personajes que se quedan en tierra de nadie y a este hombre además le echaron una losa de olvido encima. Sí, en vida, en vida fue objeto de muchísima envidia y tras su muerte le echaron una losa de olvido encima además eh, cimentado ese, ese, ese olvido en el descrédito, ¿no? Pelayo Quintero era mal investigador, Pelayo Quintero el otro día repasando papeles viejos míos y repasando apuntes y notas y, 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 y escaneos y fotografías de documentación, volví a encontrarme con la, la documentación que eh, demuestra y, y, y pone sobre la mesa que una de las acusaciones que se le había hecho, que era la de despolio arqueológico, porque es despolio arqueológico oficial, en teoría se habría llevado a Marruecos 700 y pico de piezas arqueológicas de la arqueología gaditana. Y es mentira, es absolutamente mentira. Eso hace referencia a la, a la colección arqueológica del Museo de Bellas Artes de Cádiz, que él dirigía el museo, piezas arqueológicas que él había recuperado, en sus excavaciones de Cádiz, y piezas arqueológicas que él, en 1943 como director del museo de bellas artes de Cádiz cede y transfiere al museo arqueológico provincial de Cádiz y está publicado y está publicado es que está publicada la memoria de los museos provinciales del 44 claro. pues siguen insistiendo en que se las lleva Marruecos pero, pero, sí. a, pero además además no tiene no tiene, no tiene no tiene demasiado sentido porque si vemos la historia de Marruecos la historia, la historia social bajo el protectorado español desde 1856 con con la guerra de África eh, la, segu, la, la primera guerra contra Marruecos la segunda guerra de Melilla el Rif el tal y cual uh -huh. o sea ese es poli ese espolio lleva ocurriendo en Marruecos no, desde, no, desde no. tanto a, no, Fíjate, no, Chema, fíjate, lo que, lo que sí afecta a la guerra es a la destrucción de bienes arqueológicos, pero no al espolio. Sí, eso, pero bueno, es una consecuencia de... Sí, pero no es expolio, No es espolio. Y yo de lo que estoy hablando aquí es de que a Pelayo Quintero se le acusa de llevarse piezas arqueológicas de aquí a Marruecos. Mm. Y no es verdad. Y en Marruecos no hay espolio de, de piezas arqueológicas por parte de España. En ningún momento delante del protectorado, es lo que tengo más que estudiado, más que publicado, y además de lo que doy clase en, en, en alguna asignatura específica que tengo en. de la que tengo docencia en la Universidad de Cádiz. La ley marroquí de patrimonio de 1913, lo estuve explicando precisamente el, el jueves una vez más, en sus artículos 1, 2 y 3, señala la eh, soberanía y titularidad marroquí de todos los bienes patrimoniales de Marruecos. Y yo, como digo, reto a cualquiera a que se pasee por los museos eh, arqueológicos españoles a ver si encuentra colecciones arqueológicas de, de, de bienes marroquíes. Es que no los hay. No los hay porque desde el principio lo que hace España es construir y establecer el Museo Arqueológico de Tetuán, cuya primera fase es responsabilidad de César Montalbán, que es el impulsor en uh -huh. 1923, 26 y 31 del Museo Arqueológico de Tetuán. Y el, el siguiente gran director será Pelayo Quintero, de la fase ya de 1903 de, la, de las instalaciones que hoy son la sede del Museo Arqueológico de Tetuán en Tetuán, en la calle Ben Hosain, junto a la, a la Medina, eh, ya desde 1939 40. y toda la arqueología del protectorado queda en el protectorado. Es que no hay. Lo que sí hay, en ese sentido, sí lleva razón toda, lo que sí hay es destrucción, porque estamos en un contexto de guerra. Claro. Por ejemplo, los bienes arqueológicos que recupera las piezas. Ánforas, contenedores, vasijas, lo que sea que, que recupera Montalbán en las excavaciones de Tamuda en 1921-22, la mayor parte desaparece. ¿Por qué? Porque aquello se convierte en frente de guerra, tiene los almacenes allí. Claro, los polvorines. Y lo, No, no, los almacenes de, la, de las piezas arqueológicas mm. y cuando aquello es campo de batalla, aquello se destruye. Claro. ¿no? Pero la, la actitud, y lo refleja la, la trayectoria vital de Montalbán y de Quintero, no es para nada la actitud colonial que nos quieren atribuir incluso últimamente desde el Ministerio de Cultura. Uh -huh. bueno, Oye Manolo, y para... Fruto de la mezcla de desconocimiento y tendenciosidad que nos caracteriza a los humanos. Y para terminar, me gustaría que nos dieses una una pincelada ¿no? de la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán El Bueno, del que eh, posiblemente y en un tiempo no muy en alargado, pues hagamos una presentación más... ...más fastuosa, ¿no?, sí, en televisión... No, ...y que podamos, son más, no, formal, ¿no? más formal, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito antes de, de marcharnos, Manolo. Pues la, la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno... ...es la, la, la resultante de la unión... ...del esfuerzo de... ...varios historiadores, investigadores... ...no solamente historiadores... Eh, ...pero fundamentalmente historiadores e investigadores... En ...sanluqueños... ...y, y sobre Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y, somos, eh, no, no, no entremos en detalle de números ni no, de nombres, no. pero se trata de, de un grupo de personas que cada una por sí misma pues lleva años trabajando, pese a ser rabiosamente jóvenes, ¿eh? hay que decir que somos todos rabiosamente jóvenes, llevan, llevan o llevamos trabajando años ¿no? en distintos campos de. ...de la historia y del patrimonio de San Lucas de Barrameda... ...y se ha tratado pues de, de una... ...de una unión de amigos ¿no?... ...podría decirse... ...algo de lo que tiene... ...o en lo que tiene mucho que ver... ...pues este libro... ¿eh? ...que quizás ha sido... ...un poco el embrión de la, de la cátedra... O la, ...o la primera manifestación de la, de la cátedra... todos guardamos ese momento... ...ese libro claro, eh, muy... Eh, ...en nuestra biblioteca como un tesoro especial... ...el ¿eh? libro de la, ...esto era una, una idea que yo tenía... Yo que, el, ...el libro sobre la Lucas de la primera vuelta al mundo ¿no?... Otro día hablaremos, si tú quieres, de la conmemoración o no conmemoración de la Primera Vuelta uh -huh. al Mundo y los perejiles y, los, y las telarañas, ¿no? unas telarañas muy negras de esa conmemoración. La cuestión es que eh, yo tenía la idea de, de, de que quedara, han quedado varios volúmenes, ahí están los y medio orde, sí. eh, hay 12, hasta 12 libros en los que yo eh, eh, he promovido sobre la conmemoración de la Vuelta al Mundo, pero este quizás sea al que le tenga más cariño. Porque esto, en principio, bueno, la ilustración de Arturo Redondo, la edición eh, hecha por la Fundación Infantes Duques de Montpensier y la Asociación de Amigos del Libro, eh, iba a ser un libro mío, en el sentido de que yo quería hacer una monografía, pero me di cuenta de que era imposible, no, no, no era abarcable. Y entonces, como existe esa frase de solo no puedo con amigos sí, pues como tú bien sabes, me dirigí a varios, uh -huh. eh, a varios no, me dirigí a, a, a casi una veintena de, de especialistas. De, de dentro y de fuera de Sanlúcar de, de Barrameda, para que cada uno, desde su perspectiva y enfocando un tema concreto, eh, construyéramos un, un mosaico tan amplio, imposible que fuera 100% completo, pero tan amplio como fuera posible, con esa casi veintena de artículos sobre la Sanlúcar que conocieron Magallanes y Elcano. ¿no? Y buena parte de los que hemos trabajado en este libro, de los que hemos publicado en este libro, pues un buen día dijimos, oye, ¿y esto por qué no lo hacemos más veces? Y esto porque no lo hacemos para siempre, ¿no? Y, esto, y, y ahí surgió la idea de aunar esfuerzos y reunir voluntades. Aunar esfuerzos y reunir voluntades. ¿eh? Eh, de manera que, eh, a partir de ahí, pues, ha ido tomando forma la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno, cuyo fin es el de promover... ...y desarrollar la investigación y la divulgación sobre historia... Eh, ...patrimonio también, por supuesto... ...cuando digo historia y patrimonio, para mí van indisolublemente ligados... ...porque el patrimonio es el reflejo de la historia... Uh -huh. en ...una cosa va con la otra, ¿no? y la historia es la madre del patrimonio... De, eh, ...desde, sobre y para y por Sanlúcar de Barrameda... ¿no? ...y hasta ahora, pues bueno, se han hecho algunas actividades... ...más que se van a hacer... ...se han publicado algunos trabajos, más que se van a publicar... Y habrá que hacer una presentación formal y, y oficial de la, de la cátedra eh, dentro y fuera de, esta, de estas pantallas. ¿no? Pues, amigo mío, ha sido como siempre un verdadero placer tenerte aquí. Para Hemos mí repasado esta agenda y esta, esta vida tuya eh, tan rodeada. Parte, parte. parte de... Hay más cosas. ¿eh? Sí, hombre, lo, lo sé y me consta. <laughs> Hay más cosas. Pero bueno, para eso, para eso tenemos nuestro pequeño formato de Café de Levante que, que le damos cabida a todo eso. Bueno, Manolo, un placer. Muchas gracias, Rafa. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados. Por mi parte, como siempre, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla Un Tal Montaña.